Club Suizo fue el escenario para los festejos de este año. La velada contó con la participación como invitada de la comparsa Capíbera de Capiobí, que tuvo su arranque de corsos el pasado sábado 3 de febrero, y la coronación con el cierre de carnaval de la región de Las Flores este lunes 12 de marzo. Capíbera tiene como reina a Marisol Galarza y la reina de Capíberacitos es Leila Barrientos. En esta ocasión, los cerca de 60 integrantes ofrecieron la temática Egipto, dioses consagrados. Los inicios de Capíbera se remontan a junio de 2015 con el objetivo de apuntalar la inclusión de todos los sectores de la comunidad para incentivar y recuperar valores sociales, culturales y artísticos. Además, se presentó la comparsa Kunumí de Galuapé y el grupo de zumba de la instructora Gabriela Schweizer. En cuanto a los festejos de Ruiz de Montoya, como siempre se realizó el tradicional desfile de disfraces con la participación de niños, jóvenes y grandes, donde se eligieron a quienes estuvieron mejor caracterizados. Una gran cantidad de vecinos se acercó hasta el Club Suizo el viernes para asistir a este festejo de carnaval en la localidad. Entre el público se eligió al jurado, que tuvo la responsabilidad de elegir a los mejores trajes, que en su mayoría fueron confeccionados manualmente por las familias para poder participar del evento. Se eligieron los mejores disfraces entre cuatro categorías participantes. En la primera categoría, el primer premio fue para el disfraz de Pepa y George, segundo, el motoquero y tercero, el bombero. En la segunda categoría, primer premio para Woody, el personaje de Toy Story. Segundo, Goku y tercero, el disfraz de gato. En la tercera categoría, primer premio, el chavo. Segundo, la monja zombie. Y tercero, Minnie y Mickey. En la cuarta categoría, primeros, Tinkerbell y Capitán Garfio. Seguido de la familia Pig y tercero, del disfraz de Capitán América. Como reyes del carnaval se eligió a Ángel Rodríguez, caracterizado como el Capitán América, y a Karina Gamper con su disfraz de Tinkerbell. El carnaval de Ruiz de Montoya fue organizado entre otros por el grupo Jena, Jóvenes en Acción, y tras el desfile continuó con un baile para cerrar la jornada del Festival de Carnaval.